Pocoyo, Pato y Eli se lo pasan en grande montando en trineo. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Campanas de Navidad! ¿De dónde vendrán? ¿De allí? Bien, Pocoyo. Has encontrado de dónde viene la música. Pajaroto ha hecho su propio árbol de Navidad. ¿Es Navidad? Quizá tú también deberías conseguir un árbol. ¿Qué estará buscando? ¡Qué desorden! Pero parece decidido a encontrarlo. ¡Ah, ya! Vas a cortar un árbol para todos. Pato, lo has conseguido. Has encontrado un árbol de Navidad perfecto. ¿Todo listo para cortar? ¿Qué ocurre, Pato? Parece que no es capaz de hacerle daño a un árbol tan perfecto. ¿Qué hacemos ahora? ¡Ajá! Parece que Pocoyo tiene una idea. ¡Cuántos trastos viejos! ¡Vaya desperdicio! ¡Ah! ¡Semillas! ¿Era eso lo que estabas buscando? Así que vas a usar semillas para plantar un árbol. Ahora tenemos que esperar a que crezca. Me temo que tu árbol no nacerá a tiempo para Navidad. ¡Qué bien! ¡Un árbol nuevo! ¡Esto sí que parece magia! Pero parece demasiado pequeño para decorarlo. ¡Ah, Eli! ¿Tienes un plan?
¡Vaya! ¡Vaya lío que tenéis! ¡Bravo! Pues parece que al final sí que tendréis árbol de Navidad. ¿Y ahora qué? ¿Más lío? ¡Vuestro plan! ¡Muy ingenioso! Al final, la Navidad siempre tiene algo mágico. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hasta la vista! Pocoyó, Pato y Eli se lo pasan en grande montando en trineo. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Campanas de Navidad! ¿De dónde vendrán? ¿De allí? Muy bien, Pocoyó. Has encontrado de dónde viene la música. Pajaroto ha hecho su propio árbol de Navidad. ¿Es Navidad? Quizá tú también deberías conseguir un árbol. ¿Qué estará buscando? ¡Qué desorden! Pero parece decidido a encontrarlo. ¡Ah, ya! Vas a cortar un árbol para todos. Pato, lo has conseguido. Has encontrado un árbol de Navidad perfecto. ¿Todo listo para cortar? ¡Ah!
¿Qué ocurre, pato? Parece que no es capaz de hacerle daño a un árbol tan perfecto. ¿Qué hacemos ahora? ¡Ajá! Parece que Pocoyó tiene una idea. ¡Cuántos trastos viejos! ¡Vaya desperdicio! ¡Ah! ¡Semillas! ¿Era eso lo que estabas buscando? Así que vas a usar semillas para plantar un árbol. Ahora tenemos que esperar a que crezca. Me temo que tu árbol no nacerá a tiempo para Navidad. ¡Qué bien! ¡Un árbol nuevo! Esto sí que parece magia. Pero parece demasiado pequeño para decorarlo. ¡Ah, Eli! ¿Tienes un plan? ¡Vaya! ¡Vaya lío que tenéis! ¡Bravo! Pues parece que al final sí que tendréis árbol de Navidad. ¿Y ahora qué? ¿Más lío? ¡Vuestro plan! ¡Muy ingenioso! Al final, la Navidad siempre tiene algo mágico. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hasta la vista! ¡Buenos días, Pocoyó! ¡Hola! Dando un paseo, ¿eh? ¡Huevos de gallina! ¡Qué curioso! Me pregunto dónde estará su madre.
¿Eh? ¡Qué maravilla! Pero todavía falta su madre. Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva. ¿Podrás hacerlo? ¡Sí! Pocoyó, cuida. ¡Que se te escapan, Pocoyó! Habrá que enseñarles a posarse. ¡Muy bien! Te vendría bien un poco de ayuda, ¿verdad, Pocoyó? ¿Quieres que te ayude, Pato? Pato no. Eli, ayuda a Pocoyó. ¿Eli? Seguro que sería una madre estupenda. Eli, ¿puedes ayudar a Pocoyó a cuidar de los pollitos? ¡Qué curioso! Parece que alguien los ha puesto en fila. Pero, ¿quién ha sido? ¡Es Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Increíble! ¡Lo has conseguido! ¿Y ahora qué? ¿Volar? Pero los pollos no vuelan, Pato. ¡Increíble! Tú sí que te entiendes bien con los pollitos. Eres toda una caja de sorpresas, Pato. ¿Y ahora qué vais a hacer? Oh, no, Pato. ¿Dónde están los pollitos? Su madre los ha encontrado por fin. Pato, los pollitos deben estar con su madre. Pobre Pato. Te sentará bien descansar un poquito. Así me gusta. Que duermas bien. ¡Ah!
Parece que has hecho nuevos amigos. Muy bien. Buenas noches, Pato. Y buenas noches a todos. ¡Hola, Pato! Perdona, perdona. Quieres un poco de paz y tranquilidad, ¿verdad? De acuerdo. Yo me encargaré de... Vale, vale. Tranquilidad, claro. Sí, sí. ¡Un móvil nuevo! ¡Qué chulo! ¿Qué vas a hacer con él? Lo primero es elegir un buen tono de llamada. Es muy pegadizo, ¿eh? Y parece que no eres el único al que le gusta tu tono de llamada, Pato. ¡Esto parece una fiesta! Se ha acabado. Así, ya vuelves a estar solo. Un paseo tranquilo, tú solo. Te llama Eli. Eli ha llamado porque quiere volver a escuchar el tono de llamada de tu teléfono. ¿Y quién no? ¡Es Pocoyó! Seguro que también quiere volver a escuchar... ¡Venga, Pato, vuelve! ¡Es que el tono es muy pegadizo! Has puesto el teléfono en modo vibrador. Así nadie volverá a molestarte. No parece mala idea. ¡Mira! Ahí están todos tus amigos. ¿Por qué no dejas el teléfono y te vas con ellos? Pato. El teléfono. ¿No llama nadie? Qué raro. ¿Tampoco llama nadie ahora? ¿Y de dónde viene ese zumbido, entonces?
¡Ah! ¡Son los ronquidos de Pajaroto! Ha sido una falsa alarma. Lo siento, Pato. Se ha acabado la tarta. Pero quedan un montón de palitos de zanahoria. Pato, ¿a qué estás jugando? Parece que te lo estás pasando muy bien. ¿Pero no te lo pasarías mejor jugando con tus amigos? ¡Pato, pero no lo tires! Pulpo necesita tu teléfono. No te importa dejárselo, ¿verdad? ¡Bien! ¡Ha pedido una pizza! ¡Eli! ¡Ha mandado mensajes a todos! ¡Y aquí está el tono pegadizo! ¡Qué maravilla, Pato! ¡Baile y pizza! ¡Así está mejor! ¡Adiós, amigos!